El regidor electo provincial Samuel Vargas Tello tiene ya en mente un trabajo de emprendimiento con el cumplimiento de metas en todas las localidades. Nosotros, por ejemplo, no te pongo un ejemplo, nosotros como municipalidad de Casagrande, nosotros aperturamos la escuela deportiva, ¿no? de fútbol, de vóley, básquet, ajedrez, tenis de mesa y diferentes actividades, ¿no? También la natación, ¿no? Entonces, pero hay tres disciplinas que están inmersas dentro de las metas de deporte, ¿no? Como es el tenis de mesa, el ajedrez y el básquetbol, ¿no? Entonces, estas metas se genera dinero, ¿no? Claro que al comienzo se invierte, ¿no? Se invierte, por un ejemplo, ¿no? Por decir, tú inviertes 20.000, si tú cumples la meta, puedes traer 80.000, ¿no? Como, pues, por decir, ¿no? Si cumple la meta, pero esta es una trilogía, ¿no? Donde el gobierno central pone el dinero, trabaja en coordinación con el IPD son los que dan los trabajos a realizar a las municipalidades. Ellos, aparte de dar los trabajos, también supervisan, ¿no? Y a fin de año, ellos prácticamente evalúan y si se cumple la meta, y entonces entra un dinero a la municipalidad. Entonces hemos visto, por ejemplo, de que hay varias municipalidades que no han hecho estas metas, ¿no? Entonces lo ideal es de que en este año que viene todas las municipalidades, las 7 municipalidades, puedan ingresar en estas metas, ¿no? Para poder hacer así una competencia entre todos los distritos, o sea, una competencia a nivel provincial, ¿no? Cosa que no ha pasado, ¿no? Por ejemplo, acá la municipalidad de Casagrande, por ejemplo, tenía la meta de tenis de mesa, de ajedrez y básquetbol, ¿no? Y no se podía competir, ¿no? con los diferentes distritos, ¿no? Porque no había. Pero bueno, esperamos de que en esta nueva gestión de que haber en los distritos se pueda dar, ¿no? Sostiene que con la experiencia adquirida buscará fomentar el interés por el deporte para los niños. Bueno, mira, yo me estoy reuniendo, ¿no? Con varios amigos de acá de que son profesores, algunos que tienen sus academias, ¿no? Son gente apasionada, ¿no? Son gente que prácticamente han dado toda su vida, ¿no? En bien del deporte, ¿no? Siempre trabajando con los niños. Y estoy tratando de buscar a esa gente, ¿no? Esa gente que es apasionada, ¿no? Y ya me he reunido con un profesor del Puerto de Chicama, el profesor Arroyo, con Beto Calderón de Sausal, con un amigo Owen de Cartavio, amigo Jorge Ruiz de Paiján, ¿no? Y así estoy tratando de reunirnos, ¿no? Para poder más o menos para poder conversar sobre estos temas, ¿no? Ya de ahí dependerá de los municipios, ¿no? Si los contratan ellos o no, ¿no? Pero lo que los municipios necesitan, gente que sepan del deporte, gente que quieran al deporte, ¿no? Porque el deporte no solamente es estar un ratito y se acabó, ¿no? Esto requiere mucho sacrificio, ¿no? Sobre todo porque son niños los que están inmersos en estos proyectos, ¿no? Entonces los niños necesitan de mucha paciencia, de mucha capacidad, sobre todo porque en los niños es muy difícil controlarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? De que hay tres clases de niños, ¿no? Los niños, por ejemplo, los que son más o menos los cohibidos, hay niños que son los normales, los que no te generan ningún tipo de problema, y de palomía, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de que ellos se necesita una palabra diferente para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, tú a un niño cohibido, tú le gritas, ya no viene nunca más, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que evitar. En cambio, el niño que es normal, que no te genera ningún problema, con él no hay problema. El palomía, a veces tú le gritas y a veces se ríe en tu cara, ¿no? Entonces, a ese niño tampoco lo puede botar. ¿Por qué? Porque prácticamente esos niños son los que están más expuestos a tomar un camino equivocado, ¿no? Y entonces, ahí hay que hacer un trabajo mucho más un trabajo mucho más duro con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que prácticamente están expuestos a tomar un camino equivocado, ¿no? Y eso es lo que estamos conversando con los profesores, ¿no? Pero ya, como te vuelvo a repetir, ya dependerá de los nuevos alcaldes de quizás buscar las personas idóneas que para ellos, ¿no? Pero bueno, yo estoy tratando de avanzar, ¿no? De avanzar para poder hacer algo. No niega que el apoyo hacia el deporte depende mucho del interés de las autoridades para mejorar inclusive algunas infraestructuras deportivas. Bueno, ya eso ya mucho dependerá de los alcaldes, ¿no? Porque ellos son los que tienen que gestionar, ¿no? Y bueno, igual yo también voy a plantear, ¿no? Algunos escenarios que se deben
mejorar, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, el Colegio Chiche Díaz de acá de Casaranda, ¿no? Es prácticamente pertenece al municipio, ¿no? Entonces, yo creo que es un lugar ideal como para hacer un coliseo deportivo, ¿no? Excéntrico, ¿no? Excéntrico, claro. O sea, yo con mi candidato yo lo había conversado, ¿no? Él estaba llanos a querer hacer un coliseo, ¿no? Pero bueno, como te vuelvo a repetir, o sea, todo va a depender de la voluntad del alcalde, ¿no? Porque ellos, a final de cuentas, porque ellos son los que deciden, ¿no? En la parte final agrega que tiene algunos proyectos que planteará al alcalde provincial, John Vargas Campos. Yo ahí tengo algunos proyectos, ¿no? De que por ahí le voy a alcanzar, ¿no? A nuestro candidato, al alcalde electo, ¿no? Para el 2019, el señor John Vargas, ¿no? Ya dependerá de él, ¿no? Si se hace o no, ¿no? Pero igual yo voy a tratar de aportar con todo lo que yo he venido pregonando, ¿no? Las infraestructuras deportivas que hacen mucha falta, ¿no? Para la práctica. Porque muchas veces hay mucha gente, por ejemplo, que me han criticado, ¿no? Acá de que yo he sido uno de los primero, yo soy una de las personas que más ha luchado por tener los campos de sintéticos en Casaranda, ¿no? Bueno, esa es una promesa que me hizo el alcalde Pascual Bueno, y el cual, bueno, creo que ha cumplido su palabra conmigo, ¿no? Entonces, que hay mucha gente que ha criticado, ¿no? Que decían que yo todo lo veía fútbol, ¿no? Lo que pasa es que acá, entonces que acá Casaranda nunca tenía un campo de gras sintético, ¿no? Era para mí, yo tenía una bronca interna, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, cuando iba a Puerto Chicama, cuando iba a Paiján, cuando iba a Scope, hasta Macabí también tenía, ¿no? O sea, eso era algo que yo sí, que yo tenía una bronca cuando yo veía, ¿no? Entonces, Casaranda era más grande que todos esos distritos, ¿no? Entonces, no tenía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora se ha conseguido, ¿no? Estos campos y no solamente Casaranda, también quizás nos ha faltado tiempo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en Roma también es un lugar muy grande, ¿no? Mocan también, y así algunos lugares que nosotros hemos quedado en deuda, ¿no? Acá en Casaranda.